orografía que acoge la viticultura de Viñátigo, con todos los cultivos situados en terrazas de suelo volcánico en las laderas del norte de Tenerife, imposibilita la mecanización de los trabajos, pero transforma la vendimia en un proceso artesanal con un enorme valor añadido. Al ser manual, garantiza una selección exhaustiva de la uva que entra en bodega. Antes de decidir el momento de la vendimia, se realizan varios controles de maduración, bancal a bancal, lo que nos permite decidir el momento óptimo para la realización de la vendimia, la cual realizamos en una misma parcela de varias veces. El proceso de la vendimia se realiza de forma manual, con mucho cuidado y meticulosidad. La uva es transportada rápidamente en cajas de 18 kilos hasta la bodega. Al llegar a bodega, se procede a la identificación de la partida de uva, cantidad, variedad, bancal, parcela, etc., para garantizar un perfecto control de la trazabilidad. Una vez en bodega, se procede a enfriar las uvas a 0 grados, técnica que bloquea los procesos oxidativos y permite realizar la elaboración sin la adición de sulfito. Al inicio del proceso de elaboración, se procede a una segunda selección que garantiza la eliminación de cualquier racimo que se haya podido escapar en campo y que no esté en perfectas condiciones. Todo el proceso lo realizamos aprovechando la gravedad, sin bombear pastas, evitando de esta manera la rotura de tejidos vegetales y de pepitas que aportarían sustancias indeseadas al vino. La escarpada orografía que nos complica la viticultura nos resulta de gran ayuda en la vinificación. Las elaboraciones de tintos caen directamente por gravedad a los maceradores, donde permanecen tiempos diferentes en función de variedad, condiciones de la parcela y del tipo de vino que estemos elaborando. En el caso de las elaboraciones de blanco, las uvas parcialmente despalilladas y ligeramente estrujadas caen por gravedad en la prensa neumática, donde realizamos un prensado muy suave.
De la prensa, el mosto es rápidamente trasladado con bombas de tratamiento delicado a depósitos para preservarlo de la oxidación y donde realizamos el desfangado del mismo para posteriormente comenzar las fermentaciones a temperatura controlada.